A su nombre, todo el que tenga Mateo capítulo 10, diga un fuerte amén. Versículo 5, y después leemos el versículo. Bueno, vamos a leer hasta el, hasta el versículo 8, del 5 al 8. Lo tenemos todos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La iglesia que le encanta el fuego dice: La iglesia que le gusta la unción dice. A estos doces envió Jesús y les dio instrucciones. Griten fuerte instrucciones. Con autoridad, con fuerza, con dominio. Diciendo, por camino de gentiles no vayas y en ciudad de samaritanos no entres sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado sanad enfermos limpiad leprosos resucitad muertos echad fuera demonios y dar Gracias, recibisteis, dad gracias. Y voy a hablar un poco en esta tarde bajo el tema discípulos que trabajan en equipo. Oye, si usted se mantiene en silencio, me da ganas de irme para Pensilvania. Dígale que está do lado. los discípulos que trabajan en equipo. Toma su asiento bajo esa bendición. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabe que a mí no me molesta que usted adore al Señor? Una iglesia tiene que adorar a Dios. La iglesia que no alaba a Dios, Dios no habita en lugares muertos, vacíos. La iglesia tiene que alabar a Dios. David dice que él habita en medio de la alabanza de su pueblo. La iglesia tiene que desarrollar ese espíritu de alabanza. No es solamente los aplausos manifiestan gloria. La gente tiene que abrir la boca y alabar al Dios de la gloria. La iglesia que alaba a Dios, los demonios la respetan. Anda, vaso, levante esa mano y grite gloria a Dios. Cuando yo viajaba por diferentes lugares. Como evangelista, yo predicaba en los lugares y me iba a la casa y me quedaba dormido, descansando en paz. Y lo que pasaba en la campaña, yo me la gozaba. Dios hacía milagros y prodigios. Si alguien se frustraba con el mensaje, yo no los escuchaba. Si otros me criticaban, tampoco me interesaban. Porque llegaba a mi casa a descansar y olvidarme de lo que pasó atrás. Porque lo que venía para adelante era más grande. Porque vamos de gloria en gloria y bendición en bendición. A su nombre sea la gloria. Pero cuando fui transicionado de evangelista a pastor, me he dado de cuenta de muchas cosas. ¿Día de cuáles? Con fuerza. Que como pastor me he dado de cuenta de la gente que son lear. Y la gente que son desleales. Me he dado de cuenta de la gente que son sincera y de la gente que no son sincera. Se fueron. Me he dado de cuenta de gente que apoyan la visión y otros que critican la visión. Me he dado de cuenta de gente que apoyan financieramente el proyecto de la iglesia. Pero también me he dado de cuenta de otras personas que simplemente dice que mucho dinero se pide. Se fueron empezado. ¿Y qué sucedía? ¿Qué sucede? Diga qué sucede. Con fuerza. Lo que sucede es que me he dado de cuenta que como pastor yo no puedo hacer las cosas sola. Que se necesita un grupo de gente para realizar los proyectos y la visión de la iglesia, queriendo decir que necesita a cada pastor que Dios ha llamado, necesita un ejército al lado de ellos para que la meta y la visión del pueblo venga al cumplimiento de la palabra profética que Dios ha establecido sobre el hombre de Dios. Porque solo podemos hacer poco. Juntos podemos hacer mucho. Repita conmigo fuerte. Solo hacemos poco. Muchos, perdón, juntos hacemos mucho. Solo somos fuertes. Juntos somos más fuertes. Por eso tenemos que entender que la palabra del Señor nos enseña la importancia de que haya un pueblo que trabaje en equipo con su jefe. Hello. ¿Y qué sucede? Los verdaderos discípulos, levante la mano los que son discípulos de esta iglesia. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 100 150 250 350, 450, 550, es que yo cuento con los ojos de la fe. quizá usted dice, pero aquí no hay cuatrocientos cincuenta, es porque los ojos tuyos están pequeños. Cuando tú miras con los ojos de la fe, tú ves que usted no cabe en este lugar. Se fueron, nadie alaba al Señor. Porque los que verdaderamente aman la obra de Dios, aleluya, desean trabajar, desean esforzarse, se esfuerza por el favor de la obra, se esfuerza para que la visión se cumpla. Alma mía alaba a Dios y le dice al pastor, no te vamos a dejar solo. Le dicen a la pastora, no te vamos a dejar sola. Vamos a levantar los muros de esta casa. Y aunque el diablo se levante, aunque los demonios se levanten, esta casa no hay diablo que la detenga. O oh, levante esa voz arriba. Y déme un gloria a Dios fuerte en el día de hoy. A su nombre. Mira lo que dice Ecclesiastes capítulo 4. Verso 9. Mejor son dos que uno. Como dice. Mejores son dos que uno. Porque tiene mejor pago de su trabajo. Verso 10. Porque si cayeren, el uno levanta a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Por eso tenemos que entender esto. Hay muchos creyentes en las iglesias. Y Dios no anda en busca de creyentes, Dios anda en busca de verdaderos discípulos. Porque cuando Cristo escogió a los hombres para ser discípulos, no lo llamó creyente, no lo llamó cristianito, no le llamó aleluya cristiano, le dijo: Los formaré a ser discípulos, los formaré a ser pescadores de hombres. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Dios anda, aleluya, en busca de hombres y mujeres y jóvenes que sean discípulos de Cristo. Ahora, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que se deja enseñar. El problema que tenemos en las iglesias hispanas de hoy. ¿Están seguros que quieren que siga? ¿Me están escuchando allá atrás? Porque si no, yo mando a subir el volumen. Porque yo soy el que me gusta explotar el tiempo al diablo y a los malamañosos de las iglesias también. Se fueron. Voy a beber el agua que está bajando la presión. Oye, yo cuando vengo a esta iglesia, como es mi casa aquí, me siento como en mi propia iglesia. No es mi casa, porque la gente dice: siéntate como en su casa. Y en casa tiran los zapatos para allá, tiran las medias para allá, el pantalón para allá. Y la vieja le dice al Mario: mira, viejo, ponlo donde va. se fueron ¿eso qué sucede? Los discípulos son aquellos que se dejan enseñar. Levante la mano todos los que son padres aquí, que tienen hijos. Levante la mano sin miedo, sin artritis. La pregunta de todos los chavitos como dicen en Puerto Rico: ¿a usted le gusta que sus hijos le respeten. A usted le gusta que sus hijos aprendan directrices. No sabe lo que es directrices. Orden, guianza, que son guiados. Desde que el niño nace, tú comienzas a enseñarle. El niño cuando nace no sabe hablar. Lo único que sabe es gritar. Y el grito del niño es una señal. Número uno, tiene hambre. Número dos, cambia el pamper. O número tres, tiene un toqueado. Hello. ¿Y qué sucede? Que la madre tiene que conocer al niño. Tiene que conocerlo cuando es hora de cambiar el pamper. Hello. Y el niño grita cuando está incómodo. Mami. Cámbiame el pamper. Cámbiame el tú no me entiendes que me cambie el pamper, que llevo una hora y media con el pamper mojado. Y tú ahí sentá y no haces nada. Diga, discípulos, aprenden ser guiados. Quiero que entienda esto. Nadie puede sobrepasar a su jefe. Estamos aquí. Por eso tú puedes ser profeta, puedes ser evangelista, puedes ser el más que use y tienes que aprender lo que es obediencia y sujeción a quien al pastor Porque Dios no le va a comunicar nada a nadie hasta que no se lo comunique al pastor de la casa. Porque en Apocalipsis dice, escribe al ángel de la iglesia. No dice escribe al profeta. No dice le escribe al evangelista. No dice le escribe al maestro. No le dice el escribe al apóstol. No le dice al que más conoce Biblia en la iglesia. Dice escribe al ángel de la iglesia. Porque el que es responsable por la iglesia no es el profeta. No es el evangelista. No es el apóstol. El responsable de la iglesia es el pastor que Dios ha puesto sobre la iglesia. Y es triste cuando hay gente en nuestras congregaciones que se cree la última Coca-Cola en el desierto. Que nunca aprende lo que es sujeción. Nunca aprende lo que es someterse a la orden y al, y al protocolo de la obra de Dios. Estamos aquí. Ahora te pregunto, los verdaderos discípulos, ¿cuántos trabajan secularmente aquí? Levante la mano. Todos los que trabajan secularmente. Trabaja una compañía, tiene tu propio negocio. Levante la mano. Dios mío, tres nada más. ¿Y, y, y, y los demás? ¿De quién depende? ¿El cheque de Biden? ¿Están dependiendo del cheque de Biden? Padre, quítale el cheque a todo el mundo. Levante la mano todo el que trabaja, no se preocupe, yo no soy profeta de pedir dinero en los altares como hay otros por ahí. Levanta la mano todo el que trabaja, levante la mano. Ahora, ahora se multiplicaron, gloria a Dios. Pues yo sé que a veces hay gente que pregunta, todo lo que trabaja levanta la mano y comienza los profetas, veo una visión por aquí, por aquí. Hay 100, hay 100 por acá. Veo que hay un billete de 100 por aquí, lo veo. Rambo saca la bazuca, arranca la rama seca, suelta lo que no es tuyo. ¿Sabe algo? Todos los que trabajan, tiene la compañía a la cual tú trabajas, tiene un protocolo. Estamos aquí. Tiene una orden. Estamos aquí. Tiene directrices. Estamos aquí. ¿Qué sucede si tú no obedeces el protocolo de la compañía? Número estás atrasando el proceso. Estás atrasando la producción. Estamos aquí. ¿Qué sucede? Que te buscas un problema que si no obedeces la póliza, o las normas, o el protocolo del trabajo te dan un warning, te dan dos anuncios, te, te advierte dos veces y la tercera te votan. Porque es importante que tú entiendas que no importa sea creyente, sea discípulo, sea natural, el mundo tiene sus propios protocolos. Y si podemos obedecer el protocolo de nuestro trabajo y hacer lo mejor en nuestro trabajo, ¿por qué? Porque ahí no dan chelito. Ahí en el trabajo te dan el chelito para que comas arroz con frijoles. Para que te vayas a comprar. Aleluya. Para que comas tu casa. Para que comas tus hijos. Alma mía, alaba Dios. Pero qué lindo que a pesar que tú obedeces las normas del trabajo. Tú obedeces las normas de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando tú obedeces a Dios primero, lo demás será añadido. A ti no te falta nada cuando obedeces al Padre. A ti no te falta nada cuando obedeces a Dios, por eso Mateo 6.33 dice, buscar primeramente su reino, su reino, su reino y su justicia y las demás cosas te serán añadidas, la iglesia que obedece a Dios, no le falta nada a su nombre dile que no, no me falta nada Oigo, los niños que están alabando más que los viejos. A su nombre. So, ¿Qué sucede? Diga, ¿qué sucede? Los discípulos aprenden lo que es protocolo. Aprenden lo que es obediencia. Ellos aprenden lo que es sometimiento. Estamos aquí. Imagínense que Cristo escogió a 12 hombres. Uno eran pescadores, otro eran otras cosas. Estamos aquí. Cristo no fue a buscar gente vaga ni perezosa Cristo buscó gente que sabía Que se esforzaban a trabajar por, la, por, por, por el diario vivir Y que Cristo dijo Te necesito Yo Tú me necesitas loco? Te necesito Suelta Suelta aluya, La red y vente conmigo ¿Estás seguro? Vente conmigo Voy para allá Hello, Estamos aquí Cristo comenzó a enseñarle a sus discípulos la importancia de obedecer el protocolo del reino de Dios. Estamos aquí. ¿Y qué sucede? Que ninguno de sus discípulos, diga que ninguno, otra vez, con fuerza, ninguno de sus discípulos salieron a predicar, a echar fuera demonios, a sanar a los enfermos, si no estaban preparados todos primero. Hoy en día, alguien, la gente, el problema de este tiempo es que la gente está detrás de los profetas de Facebook. Y no obedecen la norma del pastor. Por eso es que muchas veces estamos confusos. No sabemos para dónde caminar. Porque estamos detrás de los profetas. Facebook, YouTube, Instagram. Ahí vamos a ver qué profetiza Kerr. ¿Qué habla Kerr? No. Métete a la Biblia. ¿Tú quieres palabra, Métete a la Biblia. Esta palabra no te confunde. Esta palabra te enseña. Uh, esta es la mayor profecía. Alma mía, alaba Dios. Que si tú quieres que Dios te abre, abre la Biblia. Cierra el canal de televisión. Cierra Guapa. Cierra Telemundo. Cierra Univisión. Abre la palabra. Que esta palabra te edifica. Esta palabra te guía. Esta palabra te reluye. Esta palabra te restaura. Y esta palabra te sana. A su nombre. Esta palabra te da todas las herramientas que tú necesitas. Pero qué sucede? Que preferimos obedecer al profeta que obedecer al pastor. Que el profeta dice lo mismo que te dijo el pastor cuatro meses. Si hubiera dicho el pastor cuatro meses atrás, Tú hubiera evitado tanto problema. Hello. Oye, no me mire tan serio, por favor, que me da miedo que está a tu lado deja de estar siguiendo a los profetas el equipo que trabaja en la iglesia oiga bien esto todo equipo que trabaja en la iglesia tiene que reconocer a su pastor como el líder mayor de la iglesia y qué sucede que tenemos que someternos a la visión que dios le dio para el beneficio de nuestra vida. Estamos aquí. Por eso Hebreos 13, 17 dice: Obedeced a vuestros pastores. Estamos aquí. Voy, voy a leerlo otra vez. Obedeced a mi pastor Rafael Martínez. Sujetaos a él. Porque él vela por vuestra alma. Como quienes ha de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es de aprovecho. Tu trabajo no es en vano en la obra de Dios. Hay gente que quiere trabajar en la obra pero trabajan y se quejan. Trabajan y protestan. Trabajan y están criticando. Trabajan y están, aleluya, murmurando. No, tú no puedes trabajar por la obra y estar criticando y murmurando. Tu trabajo en la obra no es en vano. Tú trabajas por la obra, te goza. ¿Por qué? Porque tú eres el causante también que la obra eche hacia adelante. A su nombre, que obedecer al pastor, respetarlo. Mire, mire, que tan tremendo esto que los discípulos de Cristo aprendieron, aunque, aunque quizás supieran un poco más que Jesús, aprendieron no sobrepasar la autoridad. Eso lo dice la Biblia: que el discípulo no se crea más grande que su maestro. Estamos aquí, aunque Dios te deposite sabiduría, aunque conozca más Biblia que yo, aunque conozca más Biblia que el pastor, tú te quedas manso. Humilde Abajo, ¿para qué? Para que Dios te siga ensansando, para que Dios te siga levantando, para que tú seas un vaso útil en la obra del Señor. Estamos aquí. Por eso, el, oiga bien, Nemí, estando en el palacio, en el capítulo 1 del libro de Nemí, vino a él una mala noticia. Donde le dijeron a Nemí, Oye, los muros de Jerusalén están caídos y las puertas están derribadas. La ciudad está pasando por destrucción. No hay nadie que ayude a las personas que están en necesidad. La Biblia dice que Neemías se entristeció ante los ojos de Dios. ¿Y qué hizo? Se fue a orar. Se fue a buscar guianza. Porque el hombre de Dios camina con permiso. Ay, ay, ay. El hombre discípulo de Cristo no anda desordenado, anda con permiso. Por eso, él siendo copero de rey, una persona que es copero de rey es aquel que probaba la comida de rey, probaba el agua de rey. Era una persona con la cual el rey podía confiar plenamente. Aleluya, el rey confiaba en Nemías. Oiga esto. Tú jamás podrás ser un número dos. Un número uno, perdón, si no eres un buen número dos. Vamos aquí. Repito: jamás tú podrás ser un número uno. Si no aprendes a ser un buen número dos. Hello. Y Nemías era número dos en el palacio al lado del rey. ¿Y qué sucedió? Que Nemías después habló con el rey, lo respetaba. Lo honraba, porque qué lindo cuando tú honras y respetas al pastor que te alimenta. Se fueron, hay tres aménes, Gloria, que hay tres hombres que honran y respetan al pastor. Hello. Y Demías respetaba a su rey. Era tanto el respeto que él tenía que tuvo que pedir guianza a Dios antes de salir a levantar los muros y a restaurar a Jerusalén. Pero, ¿sabe algo? Diga que. Que no salió solo a restaurar los muros de Jerusalén. Él se fue con un grupo de gente. Él se fue con un buen equipo. Aleluya. Que fueron a restaurar a Jerusalén. Porque Enemías no podía solo. Nosotros tenemos que entender que Monte Sinaí está de pie. No solamente por los pastores de la casa. Sino porque hay hombres y mujeres que están pegados a ellos. Y le dicen a ellos, aun cuando no tienen fuerza para seguir. Pastor, estamos aquí para levantarte las manos. Como nosotros vimos en la palabra. Que cuando Moisés bajaba las manos El pueblo de los amalecitas Aleluya se aprovechaban y ganaban Pero había un ur y un aarón Que levantaba las manos de Moisés Y cuando levantaba las manos de Moisés El pueblo permanecía Gloria a Dios que todavía en Monte Sinaí Hay hombres y mujeres que le levantan las manos A los pastores de la iglesia Fuerte ese aplauso a la gloria de Jehová A su nombre. ¿Y que es una de las herramientas más importantes de, de que usted tiene que hacer con el pastor? Respetarlo. Mi hermano, el buen discípulo. Lo digo. Lo digo. El buen discípulo no presta sus oídos para oír bochinche en, en contra de los pastores. Gracias a los tres aménes. El buen discípulo. No permite que nadie vaya a su casa a hablar mal de la iglesia. Se fueron. El buen discípulo es aquel que defiende, que protege, que cuida. Lo que Dios está haciendo en Monte Sinaí, Alma mía, alaba la gloria de Dios. Porque hay gente en este día. Tú que estás ahí sentado, estás de pie en el día de hoy. No por tu propia fuerza, sino porque hay un pastor que a las 2 de la mañana, a 3 de la mañana, a 4 de la mañana lo despierta el Espíritu Santo. Para orar por tu vida, parar por tu causa, parar por tu necesidad. ¿Cuántos alaba la gloria de Jehová? Mire, mi mano, yo puedo experimentar. Y he experimentado cuando el Espíritu Santo te levanta a las 2 de la mañana para orar por una persona. Yo creo que que dice, levántate, órame por cantinfla. Dice, pero Señor, yo acabo de cerrar los ojos. Déjame dormir. Tú no tienes misericordia. Levántate. Necesito que ores por cantinfla. Pero qué rayo le pasa a cantinfla. Los demonios se lo quieren llevar. Ah, No, pues dame de amor para que se vayan los demonios. Hello. Quizás tú estás roncando y el pastor Dios lo tiene orando por ti. Se fueron. Quizás tú estás roncando ahí. Aleluya. A las 5 o 6 de la mañana. Y Dios tiene al pastor de rodillas a las 5 de la mañana orando por ti. Pero es como dicen en los escenarios. Es como dicen en los, te, en los lugares. Nadie conoce lo que está detrás del telón. Porque es fácil hablar lo que tuve de frente. Pero lo que tú ves, lo que tú no puedes ver, tú no puedes hablar Porque tú no puedes hablar de algo que no eres testigo Estamos aquí ¿Y qué pasa? Nadie puede ver detrás de la cortina de la casa Estamos aquí Es como ha habido gente, Dios hasta en lugares que yo he ido Ah, pastor Alicia, la Licea, Dios me levantó a las 5 de la mañana para orar por ti Dios dice, gracias por orar por mí, porque lo necesito Hello. Pero nadie sabe lo que, lo que hay detrás de la cortina. Las horas que Dios te levanta, las horas que Dios te quita el sueño. Estamos aquí simplemente por orar por ti. Eso hey, qué sucede. Los discípulos vieron a Jesús, caminaron conforme a Jesús, vivieron conforme al carácter de Jesús. Y Jesús vino y le hizo una pregunta a los discípulos: pídame lo que quieran. ¿Qué le pidió a los discípulos? Un Mercedes ven. ¿Le pidió una casa? No, los discípulos sabían que la herramienta número uno que vieron a Cristo. Aleluya, es que vieron a Cristo constantemente viviendo una vida de oración. Y los discípulos le dijeron a Cristo, Cristo, tú nos pides a nosotros que te pidamos lo que nosotros queremos. Sí, pídame lo que quieras. Te pedimos que nos enseñe a orar. Porque Jesús, ellos, ellos se dieron de cuenta que Jesús, aún siendo divino, caminando en la humanidad natural, necesitaba orar. Para confrontar al diablo... Confrontar a los demonios... Alma mía alaba a Dios... Porque cuando Cristo fue llevado al desierto... A ser tentado por Satanás... No fue, no fue ser tentado por un amigo... No fue, no fue ser tentado por la mamá... Ni por el papá... No fue ser tentado por la novia... Ni el novio... Fue llevado al desierto en el espíritu... A ser tentado por Satanás... Y después de 40 días de ayuno... Vino el diablo cara a cara con él... Y le dijo... Dile estas piedras... Que se conviertan en pan... y Jesús Jesús se paró con la autoridad del Padre que había sobre él y le dijo: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oh, levante un grito de júbilo y diga gloria a Dios. Que Cristo nos enseña por su palabra que los a, a los obedientes él les da autoridad y poder sobre los demonios y sobre los enfermos. Yo quiero que tú entiendas, aunque la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Las señales no siguen a muchos porque hay muchos que no creen ya. Estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios y en mi nombre se sanarán los enfermos. ¿En qué nombre? En el nombre de Cristo. Hello. Y hay muchos que las señales no le siguen porque ya no creen. Hoy dice, amén, creo, pero mañana dice, no creo. Hoy dice, sí, creo que Dios me sana hoy. Hoy es el día de mi milagro. Oran por él, se va con el dolor de artritis. Y hay, el predicador no llegó con unción hoy. Perdiste la bendición. Porque inmediatamente entró la duda a tu corazón. ¿Y qué dice Mateo en cap Marcos capítulo 11, verso 22? Dice tened fe en Dios no en el hombre no en el profeta no es en el evangelista dice tened fe en Dios no es en el pastor dice tened fe en Dios le dirá a este monte quítate y échate a armar pero dice y no dudar en el corazón que lo que tú confiesas creyendo le será dado dice la Biblia a su nombre pero ¿qué sucedía? ¿Qué sucede? Que hay en estos tiempos muchos llamados discípulos que están mal formados, no tienen fundamento. Ahora se fue el gozo. Y cuando se carece de fundamento en nuestra vida, somos personas que cualquier viento nos mueve. Estamos aquí. Como dice Santiago. Que hay gente que son como el, como el borracho. Que se como el viento que se mueven de lado a lado. Son como las olas. Que no están estériles, no están firmes. Viene un viento, los sopla se caen. Estamos aquí. Pero los que están firmes. Aleluya. Los que tienen buen fundamento, aleluya. Los que están fundados sobre la roca, vendrán los vientos, te golpearán la casa. Y la Biblia es el prudente edificó su casa sobre la roca. Y la Biblia dice que el que no es prudente, el insensato, edificó su casa sobre la arena. La misma tormenta que le viene al prudente, le viene al insensato. La misma, los mismos vientos que le viene al prudente, le viene al insensato. Pero la la diferencia de los dos es el que está fundado sobre la roca aunque venga los vientos aunque venga los soplos aunque venga huracán maría esa casa no es derribada porque está sobre la roca pero la otra cosa la otra casa como está sobre la arena viene los vientos y la casa es destruida porque está fundada sobre la arena y no sobre la roca que en cristo jesús estamos aquí eso es importante tener fundamento cuántos saben de construcción aquí levanten la mano los contratistas los que saben de construcción póngase de pie los que saben de construcción de pie los que saben de construcción siervo cuál es su nombre Javier es que las caras son familia pero los nombres se me fueron para una casa tal bien fundamentada, ¿qué es lo primero que necesita? Tener un buen fundamento. Gracias, varón. Y si no tiene bien fundamento, ¿qué sucede? Se derrumba. ¿En dónde tú tienes tu fundamento? ¿En quién tú tienes tu fundamento? Hello. Por eso dice... Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús. No en el pastor, en Jesús. No en el profeta, en Jesús. No es en el evangelista, en Jesús. No el que está a tu lado, puesto los ojos en Jesús, que el autor y consumador de vuestra fe. ¿por qué digo eso? porque cuando tú veas cualquier falla en otra persona los ojos tuyos están en Jesús ¿y qué tú vas a hacer? ¿lo va a destruir? no lo va a ayudar a levantarse lo va a ayudar a restaurarse porque restauración no es meter una pata y echarlo para afuera restauración es levantarlo restauración es sanar restauración es levantar alma mía alaba a Dios ¿cuántos pueden dar un aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos? estamos aquí Diga fundamentos ¿Cuál es uno de los fundamentos Que tú debes tener Para mantenerte firme Y apoyar la visión de la iglesia Número uno Son cinco C Que voy a mencionar Rapidito Tiene que tener compromiso Diga compromiso Isaías 6 verso 8 Dice después Oí la voz del Señor Que decía A quien enviaré A quien irá Por nosotros entonces respondí yo, heme aquí, envíame. ¿Cuánto quieren que Dios los envíe? Levante la mano todo el que quiere que Dios lo use. Levanta la mano todo el que quiere que Dios los use. Aleluya. Todo el que quiere que Dios los use, levante su mano. Yo creo que Dios te puede usar. Pero Dios es un Dios de orden. ¿Cómo tú quieres que Dios te use si en la casa donde tú estás siendo bendecido no apoya? No te compromete, Señor. Llévame a Ecuador. Y hay un ecuatoriano al lado de tu casa y no le habla a ese vecino, Señor. Hay Honda, Kia, Mitsubishi, Toyota, Señor. Llévame a México. Y hay 20 mexicanos al lado de su casa y no le lleva el Evangelio de Cristo. Se fueron. Tenemos que ser personas de compromiso con la iglesia. Cada servidor, cada ministerio tiene diferentes roles, diferentes actividades, diferentes funciones, pero todos tienen el mismo compromiso. Todos tienen la misma responsabilidad para con Dios. El compromiso no es solamente, aleluya, del pastor y la pastora nada más. El compromiso es de toda la iglesia completa. Nosotros vamos a llegar a llevar a Monte Sinaí al próximo nivel de la dimensión de Dios cuando nosotros todos trabajemos a favor de la obra de Jehová. Yo le decía a la iglesia hace poco, y hay gente que me está escuchando ahí a través de Facebook, me están escuchando, iglesia mía. Ah, están ahí, mira, aleluya. vale, mira, te le mira. Al pastor no le han dicho, le a pastor todavía. Ah, le dije, le vale. Al pastor, no, pastor no. Se fueron. Le dije hace poco a la iglesia: porque los mal te enseñamos lo que es un verdadero discípulo. Le dije a la iglesia: le voy a quitar mi membresía, le voy a quitar título a todo el mundo. Para ver quién quiere trabajar por la obra de Dios. Porque hay gente en la iglesia de hoy que, si no tienen un título, yo soy el presidente del departamento de Ungier. Yo soy el presidente del departamento de los niños. Yo soy el presidente de los adultos. No te pases conmigo, yo soy el presidente. Y qué lindo es. Cuando hay gente en nuestras congregaciones que trabajen para la obra sin título, que digan, pastor, ¿para qué me necesito? ¿Pastor, en qué puedo trabajar? ¿Qué puedo hacer? Hay que pintar, póngame a pintar. No son como los que dicen, yo soy presidente. Y cuando hay que pintar, no aparece ni a la pintura. ¿Se fueron? Los discípulos son aquellos que trabajan sin títulos. Porque quieren ver la visión hecha realidad. Se han comprometido no con Dios nada más, sino se comprometieron con la visión de la casa. Porque el compromiso no solamente son de los pastores. Sino que es de la iglesia, de los líderes, de los ministerios, de todos los servidores, tienen que comprender el privilegio y la responsabilidad que Dios le ha dado de servir a Dios y servir a Monte Sinaí. A su nombre. Por eso la responsabilidad es compartida. La responsabilidad es de todos, no es de uno. No es de dos, es de, es de. Óigalo, Facebook, aquí dicen de, de. ¿Y por qué usted no se anima? Es de todo. Y no hace nada. Es de todo. Y no pasa ni el vacuum es de todo y no limpia ni el baño que lo limpie otro uh, nasty. hermanita cantinfla limpia el baño usted porque usted no lo limpia se fueron es de so, cuando usted ve que el proyecto la visión el trabajo de la iglesia es de todo se apoyan unos a otros. Ve la hermana que está cargada, tiene, está enfermita. No la empuje para que vaya a limpiar la enferma. Váyase usted que está saludable. Todo es compartimiento. Por eso, cuando Jesús estableció a los doce discípulos que ya estaban listos para ir a ministrar, Jesús los mandó de dos en dos. ¿Por qué? Porque si uno está medio débil, el otro lo ayuda. El otro le fuerza. El otro lo ayuda a seguir adelante. Si el otro se, deja, se cae, el otro viene y lo levanta. Están como equipo, trabajan juntos. Estamos aquí. Se velan unos a otros. No se chismean, no se critican unos a otros. Se velan unos a otros. Se cuidan las espaldas se protegen unos a otros porque sabe que en medio del camino hay Dalila, hay demonios, hay, hay malicia que quieren hacerte derrumbarte pero uno se protege del otro y el otro se protege del otro y no hay diablo que se meta en el medio por eso lo que viven comprometido con la iglesia hermano no deja que las palabras de otros lugares te sonsurran en tus oídos Ay hermanito, véngase para acá porque aquí le damos posición. Ay, usted canta y no le ponen a cantar. Véngase, aquí lo ponemos a cantar hasta el devocionar. No, los discípulos no se mueven de donde Dios lo ha puesto. Los discípulos pelean hasta el final. A su nombre, los discípulos, los verdaderos hombres y de Dios. Se comprometen con Dios y con la iglesia. Levante la mano todo el que está comprometido con Dios y con la iglesia. Arriba las manos sin artritis, por favor. Todo el que dice, "Yo estoy comprometido con Dios y comprometido con Montesinaí. Arriba las manos, vamos. Arriba las manos todo el que está comprometido con Dios y con Montesinaí. Eso es Dios tirándote fotos. Porque qué lindo es trabajar por la obra de Dios. Yo me fascino ver los muchachos nuevos que están yendo a nuestra iglesia, Dios libertó un muchacho ahí que está tota, está tatuado desde la cabeza hasta los pies. Hello. Y veo cómo él invita a gente a la iglesia, llega los domingos los que él invita, otra familia que se convirtió hace como un año. Lo bautizamos en como un mes y están trabajando por la iglesia sin compromiso. Dijeron, Pastor, hay que cambiar las cortinas. Está bien, ¿qué hay que hacer? No se preocupe, me encargo de eso. Compraron cortinas. Compraron blinds. Usted sabe lo que es blinds. La cosa esa que está allá de la ventana, esa cosa que se abre. Compraron eso y ponieron ocho en cada ventana. Compraron cortinas ellos mismos. No del fondo, de su bolsillo. Hello cómo como que por ahí uno dijo de mi bolsillo nada hello comprar un escritorio grande para el sonido ahí para, para el el mixer de la iglesia de su bolsillo sin nadie decirle nada hello porque el copero o el o el o el discípulo perdón que ama a la iglesia trabaja por ella. Se compromete con ella. ¿Y qué pasa? Que el comprometerse con la iglesia trae a ti confianza. Nemías tenía confianza con su rey. ¿Cómo su pastor puede confiar en usted? Hello. Su pastor podrá confiar en usted. No me contesten. Hello. Nemías tenía la confianza de su rey. Por eso es que el rey confiaba plenamente en Nemías. Y una persona comprometida con su pastor, Dios comienza a darle al pastor la confianza para confiar en esa persona. Aunque tenemos que tener cuidado porque la Biblia dice: Maldito el hombre que confía en el otro hombre. Porque la gente cuando se tribuna con el pastor, me voy de la iglesia, me voy de la iglesia, y por ahí van hablando peste de la iglesia, que la iglesia es esta, no hay amor, es que no tenemos a usted. Ay hermano, me fui de ahí porque ahí no hay amor, no es que no tenía amor es usted. Porque el que ama a Dios se compromete con Dios y tiene confianza. Mire hermano, puede soplar los vientos en la casa y no hay nadie que te saque de la obra de Dios. A su nombre. Segundo Corintios 8:22 dice, enviemos también con ellos a nuestros hermanos cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas y ahora mismo más diligente por, lo mucha, por la mucha confianza que tienen en vosotros. La confianza produce algo que trae bendición tanto en el pastor como en la iglesia. Hermano, usted jamás podrá confiar en alguien que habla mal de alguien. Porque si alguien habla mal de alguien contigo, van a hablar mal de ti también. Se fueron. ¿Y qué pasa? La confianza produce en nosotros algo especial por la obra. ¿Qué produce? Armonía. Salmo 133 dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué es estar en armonía? Tener las cosas en común. Tener el mismo pensamiento, el mismo sentir, la misma visión. Porque si usted vino de un lugar de lejos, de otro lado, y vino a la iglesia de Montesinaí. Ya lo que usted hacía en esa iglesia, la visión de aquel no es la visión de aquí. Tiene que conectarte a la visión de aquí. Pero es como una vez tuve una, un, un matrimonio en nuestra iglesia por dos o tres años y, y, y por decirle una cosita pequeñita, algo así, lo hicieron así. Y, y me dijeron, nos vamos a la iglesia porque nuestra iglesia allá en Puerto Rico hacían esto así. Yo le dije, eso es allá, aquí no. So, si tú todavía estás con la visión de ella, pues va, y se va a irse para Puerto Rico? Usted se tiene que conectar a la visión que Dios me ha dado. No es la visión del pastor de Puerto Rico, ni de Vieque, ni de, ni de Guayama, ni, ni, de, ni de Bayamón. Tiene que conectarte a la visión de Moisés Alicea que Dios le ha dado a Moisés Alicea a quien verles en Pensilvania. Sí, porque a veces hay gente que viene con esas costumbres, esas malas costumbres. Es que, es que, pastor, allá hacíamos así. Allá, allá, allá. Y la dice, olvídate lo que quedó allá y sígase lo que está por delante, la nueva visión que tú estás en esta iglesia, a la visión que usted tiene que seguir. Porque los que caminan en armonía desarrollan confianza. Para desarrollar confianza necesitamos ser humildes. No sentirnos superior a nadie. Mientras más Dios te use, más arrastrate en el piso. Hello. Yo he visto a gente Alicia, ¿cómo, ¿cómo es que usted ya no ora por los enfermos y se sanan? ¿Cuál es el secreto? Creerle a Dios. ¿Qué dice la vida? Todas las cosas por ellas fueron hechas. Él se llevó todas tus dolencias. Y por las llagas de Cristo ya usted fue sanado. So, si ya la palabra lo establece, ¿qué yo tengo que hacer? Declarar lo que ya está establecido. Normalito. Simple. Simple as that. Just declare what the Bible says and establish. That by His stripes you and me are healed. Aleluya. I feel like preaching in this house. Y que sucede es que cuando tú estás en armonía con tu hermano, se aman unos a otros, se aprecian, se apoyan, se ayudan. lo programan. ¿Cómo podemos hacer para levantar el proyecto en la iglesia? ¿Cómo podemos hacer para que la iglesia se le aumente la cuenta bancaria para los proyectos que vienen? ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Porque todo eso, todo eso hay que planearlo, todo eso hay que programarlo, todo eso hay que trabajarlo. Hermano, no pague la va, el, va, dígale al pastor, pastor, no mande no mande el dinero para la luz de la iglesia, vamos a orar y la fe lo va a pagar. Fe paga la luz de electricidad. Y el pastor pues el pastor le obedeció lo que usted dijo, no mandó el cheque del pago, se fue la luz. ¿Qué usted va a hacer? Usted es el culpable, pastor, porque usted no mandó el cheque. Vamos aquí. Solamente no se paga con fe. La renta no se paga con fe. Se paga con tu aportación, con tu semilla, con tu siembra. Se dañó el mensaje. Ahí va el pastor a hablar de dinero. No, tranquilo, Bobby. Eso va para mañana, con lo suave. Estamos aquí. Levanta la mano todo el, que se ama. todo el que se ama. Todo el que se ama a sí mismo. Como usted se mira en el espejo, usted dice en la mañana, wow, hoy me levanté más hermoso que ayer. ¿Ah? Aunque se levantó con el cabello como Don King así para arriba. Como quiera usted se miren al espejo y dice, wow, I'm sexy. Yeah. Pero hay gente que cuando se miran, ¡ay, santo! Bendito sea Dios, reprende esos demonios. ¿Cuántos se aman a sí mismos? Pues si usted se ama, a usted no le gusta que le hagan mal más póngase de pie al que le gusta que le hagan mal. Nadie. Porque nadie le gusta que le hagan mal. Y si uno se ama, dice la vida, ámalas, amas a tu prójimo como a ti mismo. O so, si tú te amas, si tú mismo te aprecias, si tú ves la bendición de Dios sobre tu vida. Entonces esa misma pasión que tú tienes por ti, esa misma pasión que tú tienes por lo, lo que Dios te ha dado, esa misma pasión tiene que ayudar a otro para que esa pasión se le meta por dentro, para que la unción se le meta por dentro. Porque hay una cosa que tenemos que tener en cuenta en este tiempo, que los hombres, las mujeres y los niños y los jóvenes tienen que buscar la llenura del Espíritu Santo. Hay que caminar lleno del Espíritu Santo. Hay que provocar la venida del Espíritu Santo. Hay que provocar la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque como estamos llenos del Espíritu Santo, vemos las cosas diferentes. A su nombre. Por eso, cuando tú te amas a ti, tú amas a tu prójimo, tú amas a tus pastores. Mire, tú lo defiendes como dicen los mexicanos. Todos los mexicanos levanten la mano. ¿Hay mexicanos aquí? No mexicanos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los mexicanos dicen: Amenme con coraje. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando ustedes se aman, se tratan como amigos, como hermanos, como amistades. No te gusta verte decaído. No le gusta ver al otro decaído. Si no lo ves decaído, los anima. Vamos, ¿qué pasó? Levántate, vamos, agarra. Agarra ánimo, agarra fuerza, vamos para el culto hoy. Ay, que no puedo, vamos para el culto hoy, vamos, sacúdete, olvídate del cansancio, mañana no hay culto, descansa mañana, pero vamos para el culto hoy. Hay un estudio del pastor que va a bendecir nuestra vida. Ese estudio puede sanar tu vida. Ese mensaje puede libertar a tu familia. Anda, vaso, químan, soja. Esa palabra que sale de este altar hace milagro, restaura el necesitado, rompe las cadenas, liberta a los cautivos, echa fuera a los demonios, se sana a los enfermos. La palabra donde se predica con poder hace maravillas. Fuerte el aplauso al que vive y reina. Número tres, Los verdaderos discípulos que trabajan en equipo tienen una comunicación efectiva. Saben comunicarse. Efesios 6 verso 21 y 22 dice: "Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo haré saber Tiquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envió a vos, envié a vosotros." Para este mismo, para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestro corazón. Conexión efectiva. La responsabilidad de cada, de, del pastor, la responsabilidad de cada líder es transmitir la información a tiempo. Transmitir la bendición. Transmitir lo que Dios está haciendo. Tus testimonios pueden ayudar a otros. Estamos aquí. Estamos aquí. Las bendiciones que Dios te ha dado pueden ser de bendición para otros. Pero tenemos que tener una efectiva comunicación. Estamos aquí. O no me diga que ustedes son como dos viejitas que en una iglesia en California cantaban las dos juntas. Y después que pasó un tiempo, llegué a esa iglesia nuevamente. Y una viejita se sentó adelante y siempre estaban juntas, las dos viejitas. Y siempre cantaban las dos juntas, la misma canción. Y una se sentó a frente ese día que volvía a esa iglesia. Y la otra se sentó atrás. Y pasó esta a coger la parte. Y ella dijo, Voy a cantar mi canción. Y la otra estaba ya estaba bien enojada. Y vino la de estaba al frente y dice. Me voy con él, me voy con él, me voy con él. La de atrás gritó de momento, yo tampoco me quedo, me voy también. Y yo decía, estas dos viejitas tienen una guerra. Están en pleito, están peleando. Una... Imagínense, casi de 90 años las dos viejitas peleando. Hello. Y qué triste es que hay gente en la iglesia que por qué. No le ponen a tomar parte, se tribulan y se enojan. Pero hermano, usted debe tener regocijo en el Señor que por su misericordia estamos de pie en el día de hoy. cuando hay gente en este tiempo que no sobrepasaron el COVID-19 y usted hoy en día lo sobrepasó quizá el COVID tocó tu casa quizá el COVID tocó tu familia quizá el COVID tocó tus hijos a mí el COVID tocó mi esposa a mí el COVID tocó mi hija a mí el COVID tocó mi suegra pero yo le dije al diablo no, no te vas a llevar a mi esposa ni tampoco te vas a llevar a mi suegra ni tampoco te vas a llevar a, a mi hija este COVID no entra a muerte a mi casa porque la sangre del Cordero habita en mi casa y tú que estás vivo en el día de hoy que sobrepasaste el COVID debe estar agradecido con una alabanza en tu boca de agradecimiento y una alabanza efectiva que mueva la gloria de Dios en el culto a su nombre número 4 no se preocupe que mañana vamos con todo. Mañana vamos a unir a todo el mundo aquí, si Dios me lo permite. Y si no le tiro agua. Eso fue en los viejos tiempos. Ya yo no estoy para eso. Desde que me lo hicieron a mí, yo no lo hago. Yo antes derramaba aceite por todo el mundo hasta que me lo hicieron a mí. En California. Un pastor el último día Voy a orar por tu alicea Y cogió un pote de aceite Así de grande como este vaso Tenía un saco nuevecito Que un pastor de Virginia Me lo regaló Que le salió en 450 Me dice Te voy a ungir con aceite Porque veo algo grande Sobre tu vida Fue hace como, 15, como 10 años atrás Cuando coge ese vaso Esa, esa botella de aceite Yo, yo, yo mire esa botella Que iba subiendo Y yo dije Dios mío Páralo Páralo Señor no, esa botella comenzó a bajar ¡Fuah! Y dije, ay Dios mío Y eso me llenó la cara de aceite Yo miraba, abría los ojos Y tú sabes cuando el aceite toca tus ojos te arde Yo estaba ahí Ay Dios mío Ay no puedo ver Señor Y cuando abro los ojos Todo el saco lleno de aceite Yo dije, Padre Yo reprendo al diablo Este pastor se le fue la visión y el saco lo dejé allá mismo, lo dejé en California en el Hotel Ganchao. No me lo llevé. Todo sopa de aceite. Desde ahí, no sopa a nadie de aceite. Porque la Biblia dice: con lo mismo que tú haces, te van a hacer a ti. ¿Verdad, pastor? Con la, con la misma vara que te midan, así te van a medir. Pero como a mí me gustaba un, echarle aceite a todo el mundo. Cuando me la echaron a mí, normalito terminé. Número cuatro, este es uno muy importante. La cooperación. Romanos 12, verso cuatro, dice: Porque de la manera que en el, un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Cómo fue? Todo el cuerpo tiene diferentes miembros, pero no tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos. Somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Tenemos que reconocer que todos somos Oiga bien, tenemos que reconocer que todos aquí somos necesarios. Diga conmigo, soy necesario. Toda todo desarrollo es una función importante en la iglesia. Todos nosotros tenemos un cuerpo completo, pero tu mano no funciona si no tiene otra mano buena. Hello. Porque si tú tienes una mano nada más, ¿qué tú podrás levantar? ¿Podrás levantar algo? Estamos aquí. Si a usted le falta una mano, ¿podría usted levantar algo? Porque necesita las dos manos. Quiero decir que todo el cuerpo tiene diferentes miembros, pero todos funcionan para un mismo cuerpo, para un mismo desarrollo. Hello. Por eso tenemos que reconocer que todos nosotros somos necesarios en la obra de Dios. Sea grande, sea pequeño, sea joven, los jóvenes también son de importancia en la obra de Dios. Por eso yo le digo a nuestros jóvenes, de nuestra iglesia, cuando están en high school, cuando se gradúan de cuarto año, cuando van al colegio, siempre le digo este lema: rendirte no es una opción, porque el que se rinde es porque un cobarde. El verdadero hombre, mujer de Dios, no se rinde. No hay rendimiento en la vida de ellos. Ellos van para adelante como el elefante, pero sin la trompa. Cada uno de nosotros tenemos diferentes dones, habilidades, talentos, cualidades. Nos compartimos todo lo que Dios nos ha dado porque sabemos que lo que hacemos lo hacemos para agradar a Dios y para agradar a nuestra iglesia. No hacemos las cosas por competencia. Usted no hace las cosas en la obra de Dios por competencia. Usted lo hace para agradar a Dios. ¿Qué dice 2 de Corintios capítulo 15? Vamos a ver, ¿qué dice? 2 de Corintios. Vamos para allá rapidito. Pr perdón, 1 de Corintios. 1 de Corintios 15, verso 58 dice, "Así que, hermanos míos amados, estad firmes, verso 58 del capítulo 15 de 1 de Corintios." Estad firmes, diga firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor a veces. Como dice, como dice, con fuerza, dice siempre. ¿Y cómo termina? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hey, yo no voy a hacer más nada por la iglesia porque a mí no me dan una placa. No voy a hacer más para la iglesia porque no me dan un certificado de agradecimiento. Mire, usted no haga, usted no hace la cosa por la iglesia para, para que lo vean. Usted lo hace para Dios. Tu trabajo en el Señor no es en vano. Tu pago está en el cielo. Hello. Estamos aquí. Cooperación es cooperación en los ministerios de la iglesia. Significa: si no, si tú no puedes, yo te voy a ayudar. Si te caes, te levanto. Si no sabes, yo te enseño. Repito eso porque dos o tres no me escucharon. Cooperación en la iglesia significa: si tú no puedes, yo te ayudo. Si te caes, yo te levanto. Y si no sabes, yo te enseño. Porque el discípulo no nace sabiendo, el discípulo se hace. ¿Cómo se hace? Obedeciendo el protocolo, obedeciendo directrices, obedeciendo las instrucciones que Dios le da a través de su pastor. So, como verdadero hombre de Dios y mujer de Dios, en la cooperación ahí también entra. Mira, me miraron dos o tres serios. Ahí también entra en el apoyo a la obra financiera. Iglesia: si tú quieres que tu negocio prospere, tu finanza prospere, la única forma que eso va a prosperar es cuando tú aprendas a sembrar en la obra de Dios. Se fueron Cuando tú siembres la obra Los diemos, las ofrendas Los protemplos, las primicias Mano Usted lo que está provocando bendición sobre tu vida Estamos aquí Usted lo que está provocando Es que la gloria de Dios Se mueva una forma de, especial en tu vida Santo Al alma, afuera Estamos aquí Cooperar, dice la Biblia. Tú puedes ayunar, tú puedes echar fuera demonios tú puedes vigilar, pero hay un demonio que tú no echa fuera con lo más que tú ayunas, con lo más que tú vigiles, con lo más demonios que echas fuera. Ese demonio no lo echa tú fuera. Nadie lo echa fuera. Solamente Jehová. Y ¿cuál es ese demonio? El devorador. ¿Y qué quiere el diablo? Devorar las finanzas de la Iglesia. Porque cuando el diablo paraliza la finanza, la iglesia no puede lograr lo que Dios quiere. Estamos aquí. ¿Eso qué sucede? Se fue. Oye, está silencio ahora. Ni un aplauso sonó ahora. Pero tranquilo, no. Escúcheme. Escúcheme. No aplauda, escúchame. Porque en esta área es cuando muchas veces le fallamos a Dios. Pues, ¿cuántos cuánto recibieron? No levante la mano. Cheque de estímulo, los cheques de los niños. Y el estímulo pasó a, a Walmart, se compró una televisión grande y no entró el diezmo de los estímulos. Se fueron. Cada cheque que agarra a su hijo son 2.50 cada uno. Si tiene cuatro hijos, son cuatro de 2.50. No llega no el 10%. Ahí está. Profecía, la señal. Confirmación hasta las bombas exploten. ¿Y qué dice Malaquías? Vamos a ver la Malaquía. ¿Qué dice? Malaquías 3. Se fueron. Malaquías 3, con esto todo termina porque siempre que hablo esto se, se asusta la gente. Malaquías 3, ¿qué dice? Verso 8: robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos nuestras ofrendas. Maldito soy con maldición porque vosotros, toda la nación, me habéis robado. Trae los diezmos al alfolí y allí y haya. Alimento en tu casa. ¿Qué dice? Trae los diezmos al alfolí y encontrará alimento en tu casa. Que los diezmos, el diezmo a Dios es lo que va a provocar que tu casa siempre tenga alimento. Y después que dice, probadme ahora en esto. ¿Quién dice? Jehová de los ejércitos. Si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu familia, hasta que sobreabunde. Y el verso 11 dice, entonces reprenderé también por vosotros. ¿Por quién? Por mí. Por ti, por tu casa, por tus hijos, por tu generación. Reprenderé al devorador. Y no os destruirá el fruto de la tierra Ni vuestra vid En el campo será estéril Dice Jehová de los ejércitos Que cuando tú le das a Dios Cuando tú le das a Dios Lo que le pertenece Tú nunca verás en tu casa Un espíritu de esterilidad Estamos aquí Mire cuando yo comencé la iglesia A pastorear cuatro años atrás Estamos aquí Comencé a pastorearla y comencé, comencé con, un, con, un, con un fondo bien bajo, como de nueve mil a ocho mil, a diez dólares. Y yo soy una persona que tengo una fe más grande que el templo. Y le dije a la iglesia: Necesito medio millón de dólares. ¿Sabes qué hicieron? Días, ¿qué hicieron? Abrieron los ojos. Se volvió loco el pastor. En ese culto, cuando hablé del proyecto que, yo, que Dios me dio, había una muchacha descarriada, apartada de los caminos de Dios. Y yo dije, necesitamos por lo menos 25 hermanos con mil dólares de ofrenda. Reprendo los demonios. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. La muchacha que estaba apartada se levantó y dice, pastor, me gusta su visión, póngame con mil dólares y téngalo ahora. Iglesia, no lo digo por hablar, yo he visto a Dios operar aun cuando no hay. Y los que son fieles a Montesinaí van a ver una explosión. En el 2022, como usted nunca ha visto en su casa. Lo que usted ha llorado en el 2021, lo que ha sufrido en el 2021, el 2022 se va a transformar en una victoria sobrenatural sobre tu vida, sobre tu casa y sobre esta casa. Por eso es que Dios anda en busca de gente, perdón, que entienda la importancia. De apoyar la visión de la casa. De apoyar la visión. De decir presente. Porque no es como dicen por ahí que la gente lee en el texto y dice, Dios bendice al dador. El texto no lo dice así. El texto dice, Dios ama al dador alegre. Y cuando tú das y tú honras a Dios, honra a la casa donde te están alimentando y tú aprendes a honrar al pastor que te pastorea. Lo que tú estás buscando es bendición del cielo. ¿Qué dice la Biblia? Y con esto termino con este versículo. La Biblia dice, todo aquel que bendice al profeta, bendición del profeta recibe. Es palabra de Jehová. Por eso es muy importante, iglesia, que nosotros entendamos que estamos aquí de pies en el día de hoy. Gracias a Dios, número uno, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también gracias a un hombre y una mujer que Dios ha puesto sobre esta iglesia. Hello. Porque reconocemos el valor del pastor. Pero también hay que reconocer el valor de la pastora. Porque son una sola carne en Cristo. Y detrás de un buen hombre de Dios hay una buena mujer. Hello. Por eso celebramos muchos cumples, celebramos los aniversarios de la iglesia. Yo quiero que tú entiendas. Podemos celebrar 20 aniversarios de la iglesia. Pero el aniversario no son las paredes, no es el, no es el local. El aniversario son ustedes. Que ustedes cumple año cuando se celebra aniversario en la iglesia. Estamos aquí. Y que tenemos que reconocer constantemente el trabajo que hace vuestros pastores. Estamos aquí. Reconocer su trabajo, reconocer su esfuerzo. Estamos aquí. Yo lo, yo lo conozco desde el 2008. Se, se ve igual que el 2008. Se ve más joven porque perdió par de libras, me ganó a mí. No tengo que preguntar cuál es la receta para bajar la panza. Pero de que conozco a ese hombre, siempre ha sido el mismo conmigo. Humilde, sencillo. Hombre dado a Dios. Pero hay algo muy importante que no compromete estar con nadie y si él tiene que jalarme la oreja él me la jala también nada más con la palabra que él me habla ya yo sé que Dios me está metiendo dos o tres batazos y eso me alimenta escucharlo a él el tiempo que lleva pastoreando yo llevo cuatro años pastoreando ¿cuánto lleva él? 16 mucho más que yo que yo me gozo me alimento cada vez que lo oigo hablar de la Biblia a veces la gente dice pero pastor habla de otra cosa es que no se puede. No se puede. Cuando alguien está conectado con el cielo, lo único que habla es Biblia. Cuando uno está conectado a la presencia de Dios, lo que uno habla es palabra de Jehová. A su nombre, pongámonos de pies. Antes de orar por los enfermos, yo no puedo salir de ningún lugar sin hacer este llamado. Nadie se me vaya, por favor. Ya nos vamos y hay hambre en Samaria. Yo sé que hay hambre en Samaria porque yo tengo hambre. Pero escuche bien: en esta tarde, ¿habrá un, algún amigo o alguna persona que reconozca que necesitas a Jesús? Que se ha descuidado, que ha apartado su vida del Evangelio. Y desea retornar a Cristo. La Biblia dice es que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino a través de Jesús. La Biblia es el que le cierra la puerta a Cristo aquí en la tierra, se le cierra la puerta en el cielo a través del Padre. La Biblia dice es que todo aquel que niega a Cristo aquí en la tierra será negado ante el Padre en el cielo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más. Tenga vida eterna. Él no quiere que te pierdas. Si hay alguien aquí, te doy cinco segundos. Que día yo quiero arreglar mi vida con Jesús? Uno, ¿quién quiere a Cristo? Habrá alguien que diga, yo quiero a Cristo. Dos, ¿qué día yo quiero reconciliarme con Jesús? Tres, ¿habrá alguien que diga, yo quiero a Cristo? Cuatro, ¿habrá alguien que diga, yo quiero a Cristo? Si Cristo viniera hoy, todos aquí estamos seguros de la salvación. Levanta la mano si usted está seguro que si Cristo viene hoy, usted está salvo. Levante esa mano arriba. Todo el que está seguro que si Cristo viene, está salvo. Gracias Jesús. Dele ese aplauso al Señor. Todo el que padezca de alguna enfermedad No importa la enfermedad que sea Que le crea al Señor Alta presión Problema de colesterol Diabetes Úlcera Gastritis Problema de la espalda Problema de los discos No importa tu enfermedad Si le crees a Dios Venga para acá corriendo Dios está aquí para sanarte ¿Quién necesita un milagro de Dios? Oh, dijiste? Derrama tu gloria

Si Llagas, fuimos curados. Por tu fuimos curados. Recibe sanidad. Oh, ven, Señor, por oh, la llaga de Cristo, somos usted, si, curados. Por la llaga de Cristo, dia, mano, llaga de cristo, de cristo Salem, somos curados. So so recibe sanidad. Oh, recibe sanidad. de Jesús, por las llagas de Cristo, somos sanados. Salud sobre este niño. Por las llagas tuyas, somos curados. Por la llagas de Cristo. Eres curado. En el nombre de Jesús. Se va toda enfermedad. Se va toda enfermedad. En el nombre de Jesús. Se va toda enfermedad. Se va toda enfermedad. En el nombre de Jesús. Por tu llaga. Fuimos curados. Por tu llaga. Fuimos curados por la llaga de Cristo Somos curados en el nombre de Jesús Por la llaga de Cristo Eres curado Somos sanos en el nombre de Jesús Somos sanos en el nombre de Jesús Somos sanos Sana Sana Se vaya No hay caute Rebazando la baja Salva la En el nombre de Jesús nombre de Jesús Los somos sanados por tu palabra. Te llevaste nuestra dolencia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sana por la palabra. Fuerza nueva en el nombre de Jesús. soja. Salud, salud. Fuimos curados en el nombre de Jesús. Derrama tu gloria. Amas, Señor, tú. Como dijiste Te ama tu gloria Te ama tu gloria Tú me amas como Padre Cántalo Manos arriba recibe tu milagro recibe tu sanidad fuera de la enfermedad de los cuerpos ahora. Tu gloria te llama, tu gloria. tú me amas como padre, oh, como oh, hermano, como león feroz, oh, como, como nadie con fuerza. Levanta tu mano arriba Repita fuerte en alta voz conmigo, fuerte, sin miedo, con autoridad Repita gracias Vamos más fuerte, gracias Creo a la palabra Creo a tu palabra Somos sanados Tú te llevaste Toda vuestra dolencia y por tus llagas somos curados. Gracias porque creo que tú todavía eres el médico por excelencia. Ahora, gracias porque te llevaste mi enfermedad y estoy sano por esa palabra. En el nombre de Jesús. Derrama tu gloria, 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 derrama tu Rama tu gloria, vence ah! il A tu mano, dale gracias al Señor en esta tarde. Dale gracias al Señor en esta noche, porque usted está sano por la palabra. Toda enfermedad ha sido derribada en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen conmigo? Fuerte el aplauso y regrese a su asiento bajo esa bendición.